Uh, what am I about to ask? Have you cleaned, belly Have you cleaned your belly button? I, I didn't ask. <laughs> Please, I <get> <laughs> so for the last time on um, this sermon series, I'm asking you, when was the last time you cleaned your belly button? Yeah? I hope. You know when Juliana and Luca were little? Ah, oh, Samuel. When the... Cuando Luca y Juliana estaban niños, uh, me recuerdo que ellos cantaban una canción en la escuela. Cuando les enseñan a lavar las manos, les, dicen, les ponen la canción: dice, "Squeaky clean, squeaky clean. When I wash my hands, I make sure they're squeaky clean." Y entonces, que está bien limpiecito, verdad, las manos. Entonces, este sermón nos ha estado recordando que cada rincón de nuestra vida tiene que estar qué, squeaky clean, limpiecito. ¿Verdad? Que necesitamos, y para eso necesitamos llevar la palabra de Dios a cada rincón de nuestra vida. Y eso es intimidante. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque seamos muy cristianos, no queremos ponerlas a la luz de la verdad de la palabra. Ay, pastor, eso ya es cosa personal. Pues sí. I'm a personal kind of pastor. <laughs> Soy un pastor metido, digo personal, <laughs> metiche, dice. entonces una vez más les comparto la misión, de, la visión, misión y visión de la iglesia. Nuestra visión es vivir gozosamente como pueblo de Dios, llevando la verdad de su palabra a cada rincón de cada vida, en nuestra vida personal nuestra familia nuestra iglesia nuestra comunidad nuestro mundo como lo vimos con el pastor buen luis y a través del poder del espíritu santo en el amor de jesucristo para la gloria de dios y nuestra visión es llevar la palabra de dios a cada rincón de cada vida que podamos vivir nuestra vida nosotros de esa forma en esta serie hemos visto el por qué es importante vivir gozosamente como el pueblo de Dios y llevar la verdad de su palabra a cada rincón de nuestra vida personal, nuestra familia, nuestra iglesia, comunidad y nuestro mundo. Esta semana veremos cómo Dios se ha asegurado que desde la eternidad su gloria, es decir, su verdad, sea proclamada por todo el mundo y por todos los tiempos. Entonces... Hoy vamos a estar en el Salmo 19. Ayer me enojé un poquito con arlín porque abrí el, el, el Zoom de la oración y me di cuenta que, que arlín estaba enseñando del Salmo 19. Entonces dije yo, ¿qué pasó Arlene? Me está robando el sermón, ya no te lo voy a mandar. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero después Marisol me dijo, es perfect. Porque el miércoles yo enseñé, el martes Henry enseñó del Salmo 19. El lunes Ricky y Gaby enseñaron del Salmo 19. El miércoles yo enseñé del Salmo 19. El jueves se enseñó del Salmo 19, hermana Blanca, ustedes jueves. El viernes dos grupos de vida, Rick, uh, Carlos y Masaco y los hermanos Andrea, enseñaron del Salmo 19. Y el Salmo del Salmo 19, uh, y yo con Helen y Tom, el viernes el Salmo 19 en inglés, Salmo 19 ahí. ¿verdad? Uh, y el sábado Salmo 19 y hoy Salmo 19. Estamos viviendo en el Salmo 19. Hace una semana Marisol y yo tuvimos la oportunidad de ir a caminar a la playa. Digan todos. ¡Uh! Marisol y yo tuvimos la, la oportunidad de ir a caminar a la playa. Íbamos con la intención de poder ver la puesta del sol ¿sí? sobre las playas de San Diego. ¿Verdad? Cuidado, nada más para darles ahí un quemón. Uh. Caminamos, oigan, me, me puse romántico cuando escribí esto. Vete para acá, Marisol. Ya vámonos. Caminamos iluminados por los últimos reflejos del sol sobre las olas de la playa. Nos sentamos para admirar cómo el sol se ocultaba detrás de la línea dibujada por el mar. Recuerdo que entre más veíamos en dirección del sol, los colores sobre las aguas cambiaban, ¿verdad? Desde un dorado intenso hasta un rojo destilado, hasta un azul celeste. Oiga nada más, tan enamorado que soy. Y platicando con Marisol, le comenté que pocas veces en mi vida había tenido la oportunidad de ver cómo el sol se esconde. Oiga nada más. Qué raro, ¿no? Tengo viviendo en el área de Los Ángeles más de 30 años. Y cerca de la playa, más de 20 años. Literalmente 15 minutos y ahí estoy. Ahora más cerca todavía. Creo que puedo contar con la mano de mis dedos las veces que me he detenido. Los dedos de la mano. Con, con los dedos de la mano las veces que he podido ver el espectáculo maravilloso de la puesta del sol sobre las aguas del mar. Oiga, con los dedos de mi mano. Oiga, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque el salmo que estuvimos estudiando y que vamos a ver ahorita, hace mención de cómo la naturaleza, Da testimonio de la gloria de Dios. Pero también les cuento esto para hacer referencia a nuestra falta de atención al mensaje continuo que cada día nos deja sobre la grandeza de nuestro Creador y su gran amor hacia nosotros. Every day we miss it. La mayoría de los días ni nos damos cuenta. Vivimos en un mundo, que bueno que no me traje mi teléfono, vivimos en un mundo metidos aquí. Pum, serán, ¿verdad? Por bruto. Digo, por... Y no nos tomamos tiempo de levantar la vista y ver el testimonio de la gloria de Dios para nosotros. Con esto en mente nos ponemos de pie, vamos a leer el Salmo 19, versículo 1 al 11. Y también le damos la bienvenida a Jacinto, que tiene tres semanas que no venía, te estamos tomando lista. ¿eh? <laughs> Salmo 19, del 1 al 11, está en las pantallas, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Ahora ustedes, el número 2. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual, nombre, cual hombre fuerte al correr su carrera. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. El once juntos. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque tu infinita palabra a ti te plació dejar... Señor, estos versículos para que nosotros en tu bendita voluntad te plació dejar esta palabra para que nosotros hoy aprendiésemos de ella. Gracias por dejar testigos perpetuos de tu majestad, por tus obras y por tu palabra. Todos juntos, Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros y Señor, permítenos llevar la verdad de tu palabra a cada rincón de cada vida amén puede tomar su lugar no sé si están listos pero yo vine con ganas de predicar ahora ayer estuve desde las 7 de la mañana hasta las que horas de la noche como a las 8 9 dando vueltas por todos lados pero ahora estoy quieto y tranquilo y quiero predicar la palabra del señor Juan Calvino dice que este salmo el salmo 19 consta de dos grandes partes la primera de las cuales David celebra la gloria de Dios manifestada en sus obras. Si sí lo vemos, ¿no? Y la segunda parte exalta y magnifica el conocimiento de Dios que resplandece más claramente en su palabra. El primer versículo vemos que el rey David, oiga nada más, el rey David declara que el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios. Y de todo lo que él ha hecho. Me llama la atención que el rey David compara a los cielos con predicadores. ¿Sí se dan cuenta de ese? La palabra proclamar es la palabra que misma que se usa para predicar. They preach the glory of God. Los cielos predican la gloria de Dios. Tenemos que estar sordos para no escucharlos. Pero los cielos predican de la grandeza de Dios y con ad son adoradores que anuncian todo lo que Dios ha hecho. Es decir, que de el desde el primer día, desde el primer humano, antes de que el primer humano diera su primer respiro, antes de que la primera palabra saliera de la boca de Adán, la gloria de Dios ya estaba siendo proclamada por toda la tierra. Creo que quiere decir que la creación da testimonio a este mundo que existe un creador que lo es todo. El simple hecho de poder los cielos, ver los cielos y la tierra. Ver las grandezas, ver lo que Dios ha hecho, debe de dar testimonio a nuestro espíritu, a nuestro ser, de que esto fue creado, de que no venimos de la nada. No sé si han visto un, un predicador, un niño que hace muchos años hizo famoso que decía, yo no vengo del mono. Algunos que tienen cara de mono, pero no venimos del mono. Hay un creador. Los cielos declaran la gloria de Dios y día a día declaran que existe un creador. Es importante que la creación proclama que este creador debe de ser glorificado simplemente por el hecho de ser creador. No necesita hacer nada Dios para ser glorificado. Ah, si me compras un carro nuevo, el rojo, el aquel, eh, te voy a glorificar. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tráeme una esposa, pero que sea la María. La belleza de este poema es magnífica. Vean nada más estos versículos. Como Rubén dijo en nuestro grupo de vida es tan glorioso soy eh, la teología de este pasaje de este versículo de estos de este salmo es tan grande que no entendí nada pero miren el salmo 19 2 al 4 dice un día transmite el mensaje al otro día ponga atención y una noche a la noche revela su sabiduría no hay mensaje no hay palabras no se oye su voz mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras es decir no pasa día en que dios no muestra alguna señal de evidencia de su poder quizás los días y las noches Hablan juntos, dice aquí que un día habla con otro día. Se imagina lo que el día de hoy dirá al día de la mañana de mañana, y le va a decir: fíjate vos, a la gran lo que sucedió en Rolling Hills en español. Lo que sucedió en la ciudad de Los Ángeles, lo que está sucediendo en Kentucky. Si tú, si tú lo hubieras visto, el avivamiento. Y el día de mañana le va a decir gracias. Pero lo que va a suceder hoy es más grande porque las grandezas y la gloria de Dios va vamos de gloria en gloria. Y día a día se comunican y noche a noche pasan la sabiduría del día del que sucedió. Oiga. Miles de días, cientos de miles de días hablando consigo mismo, declarando la gloria de Dios, noche tras noche, declarando la sabiduría de Dios. ¿Y usted qué corona tiene? Para no declarar la gloria de Dios. Los días y las noches razonan entre sí acerca de la gloria de su creador no dice que los días y las noches serán chismes los unos a los otros dice que los días transmiten al otro día la gloria de dios hablan sobre su creador se imagina estas pláticas ¿Qué le contará el día de hoy al día de mañana? ¿Qué le contará esta noche a la noche de mañana? ¿Qué instrucciones, qué conocimiento en prueba de la existencia y las perfecciones de Dios? ¿Alguna vez has escuchado a un día hablando con otro día? ¿Será que hablan de ti? ¿Será que dan testimonio de ti? Sus palabras no se escuchan. Sin embargo, recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Steve Petit dice esto. Cada hora. De cada día, el mensaje de Dios brota como un poderoso manantial de agua. Los volúmenes se comunican 24-7 sobre el conocimiento de Dios. No hay idioma en la tierra que se escuche su voz. No hay idioma en la tierra que no escuche su voz. Él está en silencio. Él no está en silencio. Si están poniendo atención. Si alguien dice ser ateo, es porque es sordo a la voz de la creación. Dios no está en silencio. Y los cielos declaran la gloria de un Dios todopoderoso. Como evidencia de esta verdad. El rey David nos presenta el caso del sol. Esta es la gran evidencia del rey David. Dice, tomemos el caso del sol. Dice, el cielo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol. Y sale el sol de su casa, feliz como un novio, alegre como una atleta, se dispone a recorrer su camino, sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. ¿Qué es lo que está diciendo David? Dios es tan grande. Y da testimonio de su grandeza. Que si ustedes voltean a ver al sol, no se puede ver más de 3 4 segundos, ¿verdad? Pero si ves el sol, así de grande y de poderoso que es, que calienta cada rincón del planeta Tierra, que no el sol sale para todos. Así de grande que es. Mi Dios le hizo una casa. Yo creo que no, no les cayó el 20. Pero Dios hizo una casa para el sol. Y no solo hizo una casa para el sol, sino que le puso el camino, estipuló el recorrido que debería de ser diariamente el sol. Si Dios hizo una casa para el sol, ¿no podrá ser un ranchito para vos? ¿Una cobachita todavía? ¿No te podrá conseguir una traila? Si Dios hizo la ca una casa para el sol, si Dios marcó el camino, el recorrido diario del sol, no podrá marcar el recorrido diario de tu hijo. I think I'm getting personal here. Si Dios marcó el recorrido del sol, será que no puede marcar el camino para ti? Si lámpara es a mis pies su palabra, si él guía mis pasos. Si marcó, oigan nada, por favor, just think, por favor piensen conmigo, por favor. Si marcó el recorrer del sol, ¿será que no puede tomar control de tu carrera? ¿Será que no puede tomar control en tus finanzas? ¿Será que no puede tomar control en tu salud? ¿Será que no puede tomar control en los pasos que dan tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa? ¿Será que él no puede, no tiene control? El rey David dice, tan grande es Dios que al sol lo saca a caminar como si fuera un chuchito. Tan poderoso es Dios. Si Dios hizo una casa para el sol, si Dios trazó el camino del sol, ¿cómo no hemos de dar gracias a Dios? Bien lo dijo el salmista. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Todos juntos. Ah, bien que les gusta la mala vida, ¿verdad? Pero hasta los artistas de nuestros tiempos reconocen el poderío de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le dio los buenos días al Señor Sol? ¿Acaso no es el Sol un siervo y testigo fiel de la grandeza de nuestro Dios? Como si no fuera suficiente. El testimonio que da la naturaleza. El rey David ahora cambia el enfoque de la creación y lo hace de una forma muy abrupta. Y comienza a hablar de la palabra de Dios. ¿Podemos saber que Dios existe a través de la creación? ¿Cierto o no? Lo acabamos de aprender, ¿verdad? Pero la revelación natural no es suficiente para conocer la plenitud del carácter de Dios. Es solo a través de las escrituras que podemos comprender más plenamente la grandeza de Dios y su voluntad. Por más grande que es el cielo, por más bella que es la naturaleza, por más que nos hablen del poder creador de Dios. No nos hacen hijos de Dios. ¿Puede decir otra vez? Por más grande que sea el sol, por más grande que sea la naturaleza, por más gloria que ellos den a Dios, no nos hacen hijos de Dios. Nos guían al Creador y todos somos criatura, pero hijo de Dios solo aquel que le ha recibido, dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo ponemos por su palabra. Eso está en su palabra. Entonces el salmista dice: por más grande que sean, y si dan testimonio, su palabra es perfecta. Su ley es perfecta. Es solo a través de las escrituras que podemos comprender plenamente la grandeza de Dios y su voluntad. El, pueblo, el Rey David tenía en el Torah, los primeros cinco libros de la Biblia. Por un periodo de miles de años, Dios continuó revelando su naturaleza y su voluntad, y hoy nosotros tenemos la completa revelación de la palabra de Dios. En los versículos 7 y 9 aquí del Salmo 19, el rey David nos da seis títulos para la palabra de Dios. Dice que la ley del Señor es el libro de instrucción religiosa para los judíos. Según el rey David, su función y propósito es restaurar el alma. You got it? Somebody got it. Pastor, ¿por qué quiere que leamos la Biblia en un año? Ya se les había olvidado que estamos leyendo la Biblia en un año, ¿verdad? Yo voy como en Levíticos 20. No sé dónde va usted. Pastor, ¿por qué quiere que leamos la Biblia en un año? Porque quiero que tu alma sea restaurada. Dice acá que la ley del Señor es perfecta. Y restaura el alma. I feel broken hearted. Read the word. Siento quebrantado el corazón. La palabra de Dios es perfecta. Y restaura tu alma. Restaura el alma, pues nos guía de regreso al Creador. Nos di guía de regreso a nuestro Salvador. Cada palabra, dice Segunda Timoteo, es efectiva para guiarnos a Cristo. Su función y su propósito es restaurar el alma. Nos guían a nuestro creador, quien nos perdona, nos da vida de nueva. Cuando fue la última vez que al solo leer la palabra de Dios, Él restauró su alma. Bendito seas por siempre. El testimonio o las enseñanzas del Señor. Esto se refiere a las normas específicas sobre cómo se debe vivir. ¿Cómo debo vivir, pastor? Una vez me llamó. Pastor Luis Ventura no sé dónde está, si está en el cielo ya o no sé dónde está metido, pero estaba re loco, pero me encantaba cómo hablaba. Una vez le llamaron a la radio, Pastor, y recomiéndeme un libro para leer. <laughs> estaba re loco, ¿eh? Le dice, ingrato, leer tu palabra, lee la Biblia, eso es lo que tenés que estar leyendo. Pastor, recomiendo un libro para leer. ¿Ya terminaste de leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez? Que al solo leer la palabra de Dios, Él restauró tu alma. Oh, pastor, pero eso no funciona. No funciona porque no lo has tratado. The word of, la palabra de Dios restaura el alma. ¿Por qué? Porque el pastor Melvin lo dice. No. Porque la palabra mismo lo dice Dios no lo dice en su palabra. And I don't know about you, but God's not a liar. Yo no conozco a Dios como mentiroso. Las enseñanzas del Señor. Hasta alguien de muy poco entendimiento llegará a ser un gran sabio si simplemente guarda el testimonio del Señor. Los preceptos, los decretos de Dios, estos mandatos u órdenes, son como medicina para el alma, dice la palabra. En la vida nos va mejor y nuestros cuerpos son más sanos. Cuando tomamos la medicina correcta. Amen. Amen. ¿Necesita medicina tu alma? Aunque me duela decir esto, no lo vas a encontrar en Fortnite. No lo vas a encontrar en Netflix. No lo vas a encontrar. You're not gonna find it in football. Sorry. No lo vas a encontrar en el mundial, aunque me dio gusto. Pero la medicina para mi alma no la voy a encontrar ahí. Solo la vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que guardar la palabra de Dios trajo gozo a tu corazón y sanidad a tu alma? Y los mandamientos del Señor. The Ten Commandments, right? Jesús los, dijo, los, los hizo dos: dijo, Ama a Dios y ama a tu prójimo con toda tu alma. Cuando guardamos los mandamientos del Señor, podemos ver mejor, pues la luz alumbra nuestro caminar. Y el Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El temor a Jehová o ser reverente al Señor es la expresión bíblica que significa respeto y confianza en el Señor. Por último, el rey David habla de los juicios de, de Dios, es decir, sus leyes. Esto es algo, son ordenanzas o decisiones legales, ¿no? ¿Sabía que Dios tiene decisiones legales para ti? I am legally his son. Estoy legalmente su hijo. Sus decisiones legales, según el salmista, dice: Yo las comparo al oro y a la miel. Lo que Dios ha decretado para mí, lo que Él legalmente me ha dejado a mí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yeah. Ah, si sí, yo también me apodero de esa, usted se apodera de esa. Sí, pero tiene que hacer la otra parte. Lleve la palabra de Dios a su casa. Con este canto, el rey David estaba invitando a los adoradores y a sí mismo a desear la palabra de Dios más que a cualquier riqueza, a desear saborear su dulzura más que la miel. No sé qué hora son. ¿Alguien tiene la hora? 12:13. Can you go call Jeremy? Uh, con este canto, el rey David estaba invitando a los adoradores y a sí mismo a desear la palabra de Dios más que a cualquier riqueza, a desear saborear su dulzura más que la miel. Esto lo aprendí en una clase que acabo de tomar y la maestra de Antiguo Testamento dijo que los judíos cuando sus hijos son pequeños, cuando ellos van a dar su primera palabra, untan miel en sus labios. Aunque dicen los doctores que no es bueno que le den miel a sus hijos, esto es lo que ellos hacen, untan poquito de miel. David también nos invita a reconocer la recompensa que hay en poner atención a las advertencias de la palabra. Vamos a recapitular todo esto. Entonces, por si se rió mucho, por si no puso atención, por si dije algo que lo desvió y ahorita está pensando en los tamales, volvamos acá. La gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, los días y las noches transmiten sus grandezas, pero no proclaman su voluntad. La palabra de Dios nos declara su voluntad para este mundo. Nos declara el plan de redención y la necesidad de nuestra santificación. Lo voy a leer otra vez porque solo Perla dijo amén. Pero la palabra de Dios nos declara su voluntad para este mundo y nos declara el plan de redención y la necesidad de nuestra santificación. Es por eso que debemos llevar la palabra de Dios a cada rincón de nuestras vidas. En los tiempos de David también había quienes adoraban al Sol, como si fuera Dios. En este canto David eleva a Yahweh, lo eleva muy por encima del Sol. El Sol con lo grande que es, tiene lo que tiene o es lo que es. Porque Dios se lo dio. Hasta su casa le dio. ¿Qué afirma esta verdad en tu vida? A medida que profundizamos en la verdad de Dios, encontramos que lo que estamos extrayendo es oro puro. La Biblia enriquece a quienes se dedican a aprenderla. La Biblia enriquece a los que se dedican a aprenderla. La palabra de Dios también nos protege al advertirnos que evitemos los caminos destructivos. esos caminos del pecado y finalmente Dios promete abundantes y gratificantes consecuencias si no nos esforzamos por guardar su palabra por preservarla protegerla y obedecerla Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los días y las noches transmiten sus grandezas, pero no declaran su voluntad. La palabra de Dios nos declara su voluntad. Nos declara el plan de redención y santificación. Así como David ve a su mundo, así como David ve la palabra de Dios, y así como David permite ser amonestados por las obras de Dios y su palabra, nosotros también estamos invitados por este salmo a declarar la gloria de Dios. Vamos a hacer de este canto nuestra exhortación y la cantamos todos juntos. Tell me when to go in, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mí al oír tu voz en los potentes truenos.